En ocasiones, para descifrar la historia hay que jugar a ser detective. Muchos arqueólogos o antropólogos han hecho grandes descubrimientos gracias a sus increíbles dotes de deducción. A pesar de que algunos enigmas llevaron más tiempo del que se esperaba, las numerosas investigaciones o teorías han permitido que la respuesta salga a la luz. En este video te mostraré grandes misterios que finalmente fueron resueltos. Las leyendas existen desde tiempos inmemoriales y en todos los rincones del planeta, y aunque cada una relata su propia historia, en ocasiones pueden tener rasgos similares. Esto es lo que sucede con los gigantes, aquella raza de personas con un tamaño descomunal que se cree que alguna vez habitaron la Tierra. Si bien no existen pruebas irrefutables de su existencia desde el punto de vista científico, en los últimos siglos han aparecido numerosas grabaciones o pistas que podrían hacernos pensar que estos seres fueron reales, además de su mención en la Biblia y en pinturas del Antiguo Egipto. También hay rastros arqueológicos que ayudan a que el misterio sea cada vez más grande. En la antigua Unión Soviética, se encontraron esqueletos de hombres de casi 3 metros, con 6 dedos en sus extremidades. Por otra parte, el gigante de Java fue hallado en el sur de China y tendría una antigüedad de 500.000 de años. Descubrimientos como estos nos hacen pensar que en algún momento los gigantes vivieron en nuestro mundo. La ciudad de Chisinau, en el estado de Carolina del Sur, se convirtió en el escenario de un terrible incidente el 6 de noviembre de 2003. Un hombre les disparó a 4 personas dentro de una tienda de motocicletas. Tristemente, no hubo sobrevivientes, y las autoridades no consiguieron pistas para saber quién había sido el responsable. 13 años después del suceso, el cuerpo policial resolvió accidentalmente el misterio mientras investigaba otro caso. Siguiendo el rastro de Calla Brown y Jarlis Garber, una pareja desaparecida, los oficiales registraron la propiedad de un agente inmobiliario llamado Todd Colhip. Allí encontraron a la mujer encadenada y restos en el patio trasero, por lo que el sospechoso fue detenido. Durante el interrogatorio, Colhip admitió haber asesinado a 7 personas, incluidas aquellas 4 de la tienda de motocicletas. Muy lejos de los lujos que suelen tener las tumbas de los monarcas británicos, el recinto de un estacionamiento municipal escondió en su subsuelo los restos de Ricardo III, el último rey inglés fallecido durante una batalla hace más de 5 siglos. Este hombre es conocido por ser el protagonista de una de las obras de teatro de William Shakespeare. Además, se lo consideraba un tirano, capaz de hacer cualquier cosa por mantener su corona. Después de su muerte, el cuerpo del monarca fue llevado a la iglesia de Greyfriars en Leicester. El problema es que ese templo ya no existe, y su lugar fue ocupado por un estacionamiento. En el 2012, un grupo de investigadores encontró a Ricardo III, y gracias a los estudios de ADN pudieron conocer más detalles sobre su vida como rey. Ya han pasado más de 100 años desde el asesinato de Anastasia Romanov. Ella era la duquesa más joven de Rusia, aunque su vida se volvió más interesante después de su muerte, que inspiró a leyendas, libros y hasta películas. Durante más de 3 siglos, los Romanov gobernaron el país asiático. En 1894, el zar Nicolás II llegó al trono, aunque siempre fue considerado como alguien inadecuado para el puesto. En 1918 ocurrió la revolución que provocó que toda la familia fuera ejecutada. El nuevo régimen comunista fue confuso a la hora de comunicar el destino de los Romanov, por lo que durante mucho tiempo existió la teoría de que la duquesa Anastasia había logrado escapar. Incluso aparecieron impostoras diciendo ser ella, pero todo esto se desvaneció cuando encontraron sus restos en el año 2007. En mayo de 1971, las adolescentes Jerrell Miller y Pamela Jackson viajaban hacia una fiesta al aire libre cerca de su ciudad natal en Dakota del Sur. Tristemente, nunca llegaron al lugar, y durante décadas, el misterio de su desaparición persiguió a toda la comunidad. La sequía de septiembre de 2013 provocó la caída de los niveles de agua en la zona. Esto hizo que un arroyo cercano se vuelva lo suficientemente bajo como para revelar un antiguo coche Studebaker. Gracias a las investigaciones, se supo que los restos de Miller y Jackson estaban en el auto, e incluso se encontró un bolso en buen estado. Este descubrimiento ayudó a las autoridades a determinar que se había tratado de un incidente trágico, en el que el conductor perdió el control del vehículo antes de llegar a la fiesta. Durante décadas, la única forma que tenía un barco para pasar del Océano Atlántico al Pacífico era bordeando el sur del continente americano. Este costoso rodeo empujó a muchos navegantes a buscar una ruta más directa por el norte de América, llamada el Paso del Noroeste. El país más interesado en esta exploración fue Inglaterra, y en el año 1845 envió al capitán Sir John Franklin para cumplir con su propósito. Fueron 2 navíos que partieron desde Londres hacia el norte, y aunque se esperaba que la expedición no durara más de un año,
niño. En realidad, nunca tuvo un regreso. El paso del noroeste era un camino difícil, amenazado principalmente por el frío y el hielo. Recién en 2014, los investigadores encontraron los barcos desaparecidos de la expedición de Franklin, con varios de sus restos todavía congelados. Hace más de 70 años, un avión de pasajeros despegó desde Buenos Aires en dirección a Santiago, donde nunca llegó. Se llamaba Stardust. Tenía una tripulación de 5 personas que habían pertenecido a la Fuerza Aérea Británica y, además, transportaba a 6 pasajeros. 4 minutos antes del aterrizaje, la torre de control recibió un críptico mensaje de parte de la aeronave. Stendek fue una palabra que se repitió 2 veces y cuyo significado nunca ha sido explicado. Después de la desaparición del Stardust, se desataron todo tipo de teorías conspiratorias. Durante 5 décadas nadie supo qué había sucedido, hasta que en 1998 unos montañeros argentinos encontraron los restos, que mostraban signos de que el avión había chocado contra una montaña debido a las terribles condiciones climáticas de la cordillera de los Andes. En diferentes rincones de Estados Unidos, 2 familias estuvieron involucradas en el mismo extraño y trágico misterio. En la ciudad de Longview, en Texas, una mujer llamada Erica Lori Ruff se quitó la vida el 24 de diciembre del año 2010. Dejó una nota de suicidio de varias páginas, aunque en ellas no decía nada sobre el mayor secreto de su vida. Sus suegros encontraron una caja fuerte escondida en el interior de un armario, y allí descubrieron la verdad. Erica Ruff no era quien decía ser. Durante años había adoptado diferentes identidades, borrando su pasado mientras se mudaba de ciudad. En su viaje, pasó por Pensilvania, donde formó una familia que la dio como desaparecida en 1986. Todas las dudas sobre la mujer solo se aclararon después de que se quitó la vida. Desde hace más de 50 años, en el Valle de Pawling, en Michigan, es posible apreciar una misteriosa luz que se enciende por sí sola y se origina en un punto lejano del bosque. Conocida como la Luz de Pawling, fue vista por primera vez en 1966. Según las leyendas locales, el resplandor está relacionado con el fantasma de un empleado de ferrocarriles fallecido trágicamente y cuya alma deambula por el lugar portando su linterna. En el año 2010, un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan decidió darle un final oficial a todas las teorías. Utilizando un telescopio, los investigadores determinaron que la luz provenía de los vehículos que circulan por la carretera de la región. A pesar de esto, muchos se niegan a creer esta versión y prefieren las teorías paranormales. A principios de los años 80, en el sur de Inglaterra, aparecieron unos extraños círculos dibujados en los campos de cereales. Este acontecimiento llamó la atención de los granjeros afectados, quienes no podían explicar quién ni cómo se habían realizado esos complejos diseños sobre el terreno. Mientras algunos responsabilizaban a seres venidos de otros planetas, otros creían que se trataba de fenómenos meteorológicos, o quizás de alguien con una gran aspiración artística. En un principio, los diseños solo eran sencillas circunferencias, pero con el tiempo se volvieron más sofisticados. Una posible respuesta para el misterio llegó en el año 1991, cuando Doug Bauer y Dave Jarley admitieron que se habían creado una gran cantidad de círculos con ayuda de tablas y cuerdas. Por supuesto, la duda de si alguien humano podría realizar esas obras todavía permanece. Ahora que conoces los grandes misterios que fueron resueltos, dime, ¿cuál de ellos te pareció el más interesante? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.